Demokratischen Republik Kongo, Sa Majesté Gabin, Mukadi Manda. Ahí escuchan la presentación de Mukadi Manda, este boxeador de 32 años de la República Democrática del Congo, pero que pertenece al equipo del español de Manolo Sierra, porque ha boxeado bastantes veces en España, no siempre con fortuna. Hizo un nulo con Sendra, después perdió con Marcos Fernández, con Xavi Moya y con José Ignacio Barrueta Beña, y que ha sido, que es campeón transcontinental del peso supermedio, 4 defensas de ese título, un título al que le ha sacado mucho partido la demanda. Y en su último combate en Alemania perdió con Vitaly Szypko por KO en el segundo asalto, un combate que también tuvimos oportunidad de ver, de un buen boxeador como es Vitaly Szypko. Un personaje también muy peculiar, este Mukadi Manda, 18 victorias, 10 derrotas, 2 nulos, 7 KOs. Ahí lo tienen escoltado por Manolo Sierra, preparador, pues entre otros muchos, realmente de Oscar Palomino, además de muchos boxeadores, Manolo Sierra. Su gimnasio en Gabá, su club de boxeo en Gabá, en la provincia de Barcelona, y ahí ven a Mukadi Manda subiendo al cuadrilátero. Mukadi Manda. Su majestad, como se hace llamar, Mukadi Manda, este boxeador de la República Democrática del Congo, 1,85 de estatura, 76 kilos, 200 gramos. Y ahora veremos a su rival, a Dimitri Sartison, boxeador imbatido, nacido en Kazajistán, pero que reside en Alemania. También entrena con Magomed Eskaburov. No hay grandes nombres en su récord, pero cuando lo hemos visto, pues ha hecho buenos combates. Fue buen amateur también, campeón del mundo junior y luego campeón de Alemania en el campo amateur. Y cuando lo hemos visto, pues ha hecho buenos combates, aunque repetimos, sin tener enfrente a grandes rivales todavía. Este pugil profesional desde el año 2003, desde el 23 de septiembre, cuando venció los puntos a Miroslav Kopka. Y su récord, pues con púgiles de no una gran importancia, desde luego, más bien rivales, bueno, pues flojos, para que nos vamos a engañar, como suele ocurrir en el boxeo alemán. Quizá pues Mukadi Manda puede ser uno de los boxeadores más complicados que haya podido tener enfrente Dimitri Sartison, que a sus 24 años pues también le están llevando la carrera de una manera muy pausada, muy calmada, sin sobresaltos. Ahí Manolo Sierra con esa camiseta de ese Rumble in the Jungle, ese combate entre George Foreman y Muhammad Ali. 10 victorias, 10 derrotas, 2 nulos y 7 KOs es el récord que aparece de Mukadi Manda, que es el que aparece en muchos recopiladores de récords, pero también ha tenido más combates seguro en África, lo que pasa que muchas veces pues esos combates no han sido bien recogidos por federaciones. El boxeo en África pues, en ocasiones está muy descontrolado, no han sido verificados por alguna comisión, por alguna federación, que hayan podido dar fe de esos resultados, pero tiene más combates y más victorias, sin duda, Mukadi Manda. Según otros recopiladores de datos, en vez de 10 victorias son 18. Sartison también con Michael Thiem en su equipo. Boxeador imbatido. Jakobsen, que es el árbitro, Joachim Jakobsen. Ukrant aus Köln und Erich Stümpfel aus Göppingen. Then all time correct fight, no head punch, no low blow, no inside your hand, touch gloves and good luck. Bueno, todo preparado para este combate de supermedio entre Dimitri Sartison y Mukadi Manda, imbatido Dimitri Sartison, campeón mundial junior en el campo amateur, imbatido en el campo profesional, 1,77 de estatura, 76 kilos, 100 gramos. Mukadi Manda, 32 años, 1,85, 76 kilos, 200. Porque, bueno, pues ha boxeado también con semipesados, con gente de mayor peso. Es un hombre largo, como ven, longilíneo, Mukadi Manda. Y ese récord de 18 triunfos, 10 derrotas, 2 nulos, de las 18 victorias, 7 conseguidas antes del límite. En España, pues ha tenido combates con resultado adverso, sobre todo cuando vino al principio de su carrera.
nulo ante Sendra, bueno, una derrota ante Marcos Fernández, ante Xavi Moya y ante Ignacio Barrueta Beña. Pero luego con ese título de la Asociación Transcontinental, un título menor, lo cierto es que bueno, pues ha hecho sus combates, muchos de ellos en combo, sus defensas, bien es cierto que ante boxadores de poca entidad también, apoyado pues, posiblemente porque tampoco ha puesto el listón muy alto a la hora de escoger aspirantes a ese título de Asociación Transcontinental. Y en su último combate en Alemania perdió ante Vitaly Sipko. Y ha comenzado ya a presionar ahí Dimitris Artison. Es un boxeador con muchas ganas, joven, con empuje, que ya lo hemos visto en varios combates en los que ha brillado, ha gustado. No se le ve como un gran pegador, pero sí con un hombre que tiene buen boxeo, que tiene la lección bien aprendida, incluso por de su paso por el campo amateur. Que nos ha enfrentado a grandes nombres todavía, grandes boxeadores. Vamos a ver cómo reacciona ante Mukadi Manda, que no deja de ser un rival complicado, porque es un boxeador muy alto, un boxeador ya también con tablas, con experiencia, con recursos, y que suele ser mal cliente, suele ser un hombre que complica ahí la vida a sus rivales, en ocasiones por ese estilo un poco extraño que puede, o impredecible que puede mostrar en un cuadrilátero. Viene manejando bien ese jab izquierda Mukadi Manda. Artison, que intenta responder con ese directo de izquierda, agazapando ahí un poquito la figura, moviendo la cabeza y moviendo la cintura para evitar las manos rectas que pueda mandar Mukadi Manda. El centro del ring, en cualquier caso, para el kazajo Dimitris Artison. Ahí sale bien Mukadi Manda. Escuchan ahí de fondo las instrucciones de Manolo Sierra. El ataque de Dimitris Artison, pues de momento yo creo que tanteando, estudiando un poquito a Mukadi Manda. Yo seguro que le conocen bien por su último combate que hizo en Alemania ante Vitaly Sipko. La iniciativa la va a llevar Dimitris Artison. Y ahí viene ese rostro tranquilo de Mukadi Manda, presto a escuchar las instrucciones de Manolo Sierra. Y ven sus tres últimos combates, dos victorias, dos en el Congo ante Anton Lastek y ante Radek Hrabak, que disputa ese título transcontinental, y la última la derrota ante Vitaly Sipko. El team dando instrucciones a Dimitris Artison. Entramos en el segundo asalto, Mukadi Manda con el pantalón rojo, obviamente, Dimitris Artison con el pantalón azul, llevando siempre el centro del ring. Hay Mukadi Manda intentando hacer ese boxeo que tiene mucha movilidad, un boxeo complicado para sus rivales, aprovechando su estatura, su envergadura, tocando y moviéndose. Un Dimitris Artison que va a intentar llevar ahí el peso del combate. Y luego tocando bien con la izquierda y dirigiéndole bien en la esquina a Manolo Sierra. El ataque ahora de Dimitris Artison, aunque le faltó precisión. Mal cliente este Mukadi Manda, sin duda, es uno de estos boxeadores que suele resultar incómodo por su estatura, por sus características, aunque bien llegó ahí esas dos manos de Dimitris Artison. No llegaron con una gran contundencia, pero sí llegaron precisas para que lo vieran claramente los jueces. Pero tiene buen boxeo ahí Mukadi Manda. Un hombre que sabe también cuál es su papel en esto del boxeo, pues cuando bueno, pues puede ir a su país, a la República Democrática del Congo,
de hacer sus defensas de ese título transcontinental, pues bueno, pues ahí recibe esos baños de multitudes, esos combates en los que él gana, en los que va de campeón. Cuando le toca boxear, pues en países como Alemania, como en Bélgica, cuando se enfrentó en dos ocasiones a Michael Goet, o en Italia, donde se enfrentó a Claudio Charlante, pues sabe que ahí le toca más bien pues ese otro papel, el papel de oponente, el papel de víctima, pero siempre dando la cara en condiciones normales, Mukadi Manda, y siempre poniendo las cosas difíciles a sus rivales, porque es un hombre que tiene sus complicaciones, como se está pudiendo apreciar en este combate, tocando la jab de izquierda y moviéndose hacia ese mismo lado ante un Dimitris Artisson que no acaba de fijarle a Mukadi Manda. Quizá Dimitris Artisson debería intentar tocar abajo, cerrarle un poquito más las salidas a Mukadi Manda, aunque bien es cierto que el congoleño es un boxeador bastante escurridizo, un boxeador que se marcha bien por los costados. Empezó su carrera en Argelia, estuvo también en Francia, ahora en España, Mukadi Manda. Ese jab de izquierda, aunque el centro del ring lo sigue llevando Dimitris Artisson, pero hasta el momento tampoco está haciendo un trabajo de una gran efectividad, ni mucho menos Dimitris Artisson. Ahí viene la campana. Al tercero. Ahí sigue, bueno, pues más o menos la misma tónica, Dimitris Artisson en el centro del ring, persiguiendo a su adversario, a su rival, sin conseguir fijarle, aunque ahora parece que va a dar más pasos laterales Dimitris Artisson. Lo que tiene que intentar es cerrarle ahí las salidas, achicarle ahí el ring, cortarle esas trayectorias a Mukadi Manda. Con esos pasos laterales, no dejar que se le escape, porque si no se va a tirar toda la noche girando en torno a él. Ahí clavó bien esas dos manos, abajo y la derecha arriba. Estuvo inteligente ahí Dimitris Artisson. La demanda que se tuvo que agarrar. Este es uno de los mejores momentos de Dimitris Artisson en lo que llevamos de combate. Ahora lo intenta de nuevo con esa derecha. Pero no está acabando de brillar Dimitris Artisson. Bien es cierto que enfrente tiene un boxador que tiene esas complicaciones, ante el que no es fácil brillar. Ahora parece que va cogiendo más la distancia el kazajo, o alemán, podríamos decir, porque en su carrera, incluso como amateur, pues ya empezó a boxear en Alemania, Dimitris Artisson. Para que es más bajito, tiene ahí que meterse. Y además se le marcha Mukadi Manda. Parece que ahora el congoleño pues está quedando algo más estático. Eso puede favorecer el trabajo de Dimitris Artisson. Y ya de izquierda y la derecha. Pues Artisson, la reacción de Mukadi Manda, aunque sin precisión en este caso. Esos pasos laterales Artisson para que no se le escape ahí su rival.
fíjense desde dónde saca las manos, ahí Mukadi manda esa izquierda desde abajo, pues le decimos que en muchas ocasiones es un boxador alto, bastante impredecible. Lo está llevando bien Dimitris Artison. No acaba de fijarle a su rival, pero bueno, va dominando. Poco a poco ya le van entrando más golpes. Tiene que estar atento en cualquier caso a esas posibles contras de Mukadi Manda. Pero bueno, el asalto es la punta sin duda Dimitris Artison. Cierra pues, las instrucciones a Mukadi Manda. Bueno, nos vamos al cuarto. Ya no tiene fácil Mukadi Manda porque, bueno, como hemos dicho, él también tiene más o menos claro cuál es su papel en estos combates. Sabe la dificultad de ganar a un boxador imbatido alemán como el Dimitris Artison. Pero bueno, es de los que responde, de los que da la cara. Sigue tirando a izquierdas desde abajo, prácticamente desde la cadera. Bueno, y ahí cayó Dimitris Artison, pero yo creo que no hay caída, no hay cuenta, sino que bueno, pues cayó prácticamente pues, desequilibrado más que otra cosa. Y creo que viene el árbitro no contar a Dimitris Artison. Y Artison que bloquea, que gira la cabeza, que se mueve, pero no está acabando de hacer un combate de brillo. Ahí Mukadi Manda, pues sigue tirando sus jabs de izquierda, que no llegan. Se quedan en los guantes, en la guardia de Dimitris Artison, pero por lo menos mantienen entretenido ahí a su rival, Mukadi Manda, y evita que ataque. Bueno, ahora el ataque de Dimitris Artison, cuando se quedó ahí estático Mukadi Manda. Ahora un tanto más de desmadejado en su ataque. Y esos golpes ahí por dentro, Mukadi Manda. Pero más fuerte, más contundente, clavó bien esa derecha abajo Dimitris Artison. Está cortado ahí Dimitris Artison. Al que en cualquier caso se le marca enseguida la cara al kazajo. Falló ahí Dimitris Artison, se quedaron fuera de distancia, se quedó ahí colgado y se tuvo que echar hacia adelante con la cara tapada porque se vio en una situación de peligro después de fallar esos dos golpes Dimitris Artison. Que le sigue faltando ahí algo de precisión. Pero decimos que es que tampoco se lo está poniendo fácil, Mukadi Manda. Y ahora Dimitris Artison intentando pegar con izquierda abajo, la derecha arriba para ver si así le abre un poquito la guardia a Mukadi Manda, y ahí tienen esa ventana a Manolo Sierra teniendo con atención por los movimientos de su pupilo, de su boxeador, que en su último viaje a Alemania cayó ante Vitali Sipko por KO técnico por KO en el segundo asalto. El caso sigue dominando. Ahora te la doy.
nur zu Ball gegangen. Siehst du das? Füreinander. Geh zum Körper hin. Und bleib dann stehen, wenn du zum Körper gehst. Und dann kannst du die Dinger reinziehen. Okay? Pan zum Körper an, nicht zum Kopf. Okay? Kurz, ja, mach kurz. Покороче его, покороче. Не торопись, не торопись. Спокойно. Вон, брус рейм mit Eis. Kein Muskel? Halt deine Ahí cuando ataca Mukadi Manda, ahí veía en la caída, como casi un tropezón de Dimitris Artison. No te contagies con él, no le tires tu cuerpo, ¿vale? Tú todo lo que tienes y bascula el cuerpo, ¿ok? Vamos al quinto, este combate dentro del peso supermedio. 76 kilos 100 dio Dimitris Artison, 76-200 Mukadi Manda, aunque es mucho más alto. Y Taras Videnko, que le está poniendo ganas, no le está saliendo un gran combate. En la derecha abajo de Dimitris Artison. Muy bien, ahora Mukadi Manda con ese jab de izquierda. Y luego marchándose y contragolpeando con la mano derecha, mientras daba ese paso lateral para escaparse. Desde luego es un hombre que tiene cosas, Mukadi Manda, en su boxeo, que le hace siempre ser un rival complicado. No es que sea un boxeador que pueda tener grandes aspiraciones, pero sí que ponen las cosas difíciles a cualquier aspirante, a cualquier boxeador con aspiraciones. En este caso podría ser Dimitris Artison, que está imbatido. Y no es cierto, también la carrera de Dimitris Artison hasta el momento es el modo muy fácil. Quizá Mukadi Manda sea el rival de mayor calidad que ha tenido enfrente. Sigue en su empeño Dimitris Artison. Pero Mukadi Manda, que yo creo que también le tiene bien estudiado a su rival, sabe por dónde le puede venir el peligro y normalmente lo va neutralizando. Bien, esquivó de nuevo Mukadi Manda a la derecha de Artison. Así se quedan un poquito cortos los golpes al congoleño. Sigue Dimitris Artison, que repetimos, no está sacando quizá tampoco lo mejor de su boxeo hoy, que quizá pues se mide al boxeador más complicado que ha tenido enfrente en su carrera. Voluntad le está poniendo, pero le está faltando quizá ese acierto, teniendo en cuenta que tampoco tiene enfrente una perita dulce, que nunca demanda. Es un boxeador que le complica la vida al más pintado. Fíjate como hay muchas veces con los movimientos, Mukadi Manda deja ahí colgado a Dimitris Artison. Incluso amenazó que iba a lanzar esa derecha. Pero le está complicando la vida a Mukadi Manda, no a los puntos, porque a los puntos se lo va a llevar Dimitris Artison, lleva el peso del combate, lleva la iniciativa, está trabajando más. Pero le está impidiendo hacer un combate de mayor brillo, de mayor espectáculo. De espectáculo. Ahí tienen a Mukadi Manda en su esquina con Manolo Sierra. Pero es que le cuesta llegar con golpes claros a Dimitris Artison, precisamente porque, hombre, Mukadi Manda es un hombre ya acostumbrado también a superar situaciones adversas, a tener combates complicados. Al sexto, a los puntos no va a tener ningún misterio este combate. Antes del límite tampoco creemos que vaya a acabar, porque no vemos allá a Dimitris Artison con capacidad como para
doblegar para noquear a Mukadi Manda. Y quizá pues la clave va a ser ver si Dimitris Artisones va a ser capaz de hacer un combate pues algo más brillante de lo que está haciendo hasta el momento, o si por el contrario pues va a seguir persiguiendo a Mukadi Manda, llevando el peso del pleito pero sin hacer un combate de brillo. Mukadi Manda con esas izquierdas tan características suyas, que lanza desde abajo casi a lo Larry Holmes, obviamente salvando las distancias y las diferencias. Por favor, que nos entiendan cuando decimos estas cosas, pero que era un movimiento que hacía mucho Larry Holmes, tirar esa mano izquierda, ese jab, pero en vez de sacarlo desde la posición de guardia lo sacaba prácticamente con la mano baja por debajo de la cintura, de la cadera, y desde ahí lo iba levantando, y con ese golpe casi de látigo que tenía el genial Larry Holmes, por supuesto, y que está empleando mucho en este combate Mukadi Manda. Bueno, lo utiliza mucho habitualmente, no solamente en este combate. Intenta tirar esas derechas al pecho ahora Dimitris Artisón, tocarle el cuerpo a su rival de 32 años. Pero está muy fresco de piernas, tampoco ha tenido mucha oportunidad Dimitris Artisón de castigarle los costados, de pegarle en los flancos, de sacarle el aire. De que Mukadi Manda pues sabe mantener, está manteniendo esa frescura en sus piernas, ese buen tono, que muchas veces pues le posibilita pues esas escapadas, el que se marche, que no se quede estático y que incomode pues ese trabajo de Dimitris Artisón, que nos da la impresión de que sigue sin encontrarse cómodo en el cuadrilátero y que no acaba de adaptarse a las características complicadas que tiene su rival. Escurridizo, sin duda, Mukadi Manda, ya también con muchas tablas, que le ha tocado también ya pues bailar con la más fea más de una oportunidad. Fíjense el ataque de Dimitris Artisón, pero prácticamente todos esos golpes los bloqueó Mukadi Manda con sus brazos, con sus guantes, haciendo rodar el golpe, metiendo ahí un poquito el hombro y demostrando pues esas tablas y esos buenos fundamentos que tiene sin duda el boxeador congoleño, y esa persecución incansable pero en muchas ocasiones estéril de Dimitris Artisón. Realmente tocado el rostro de Dimitris Artisón con ese pequeño corte debajo del ojo derecho, que tampoco tiene mayor importancia, es un corte que no va a tener ninguna trascendencia. Nos vamos al séptimo, sigue la ventaja clara de Dimitris Artisón, del alemán, aunque de origen kazajo, de 24 años, ante Mukadi Manda. Ha llevado siempre el peso del combate, la iniciativa, se ha llevado prácticamente todos los asaltos, a pesar de que Mukadi Manda pues no le ha puesto las cosas fáciles. Pues muy en su papel Mukadi Manda, de oponente, de rival, dando la cara, pero tampoco trabajando lo suficiente como para poder llevarse asaltos ante Dimitris Artisón, mucho menos llevarse el combate. Y en muchas ocasiones lo que ha hecho es dejar en evidencia pues bastantes de las carencias, de las lagunas que todavía tiene Dimitris Artisón en su boxeo. Es un pupil que, como hemos dicho, pues le hemos visto más o menos en alguna ocasión brillar ante rivales muy fáciles, pero ahora cuando le han subido el listón y le han puesto un hombre más complicado, con mayor intríngulis en su boxeo, como es Mukadi Manda, pues tampoco es que haya brillado Dimitris Artisón. Bueno, pues ha puesto lo que tiene que poner, por lo menos honradez en el combate, pero sin ningún brillo, por lo menos, esa es mi opinión.
Pedimos que, teniendo en cuenta que enfrente tiene un hombre de los complicados, de los malos clientes, esto es en el argot taurino, pues se diría que Mukadi Manda es una alimaña, uno de estos púgiles que tienen lidia complicada porque son tanto impredecibles, son escurridizos, tienen ya tablas, encima es alto, te complica la vida, pues eso es lo que se llama de toda la vida un mal cliente, Mukadi Manda, al que se le puede ganar, en el caso de un boxeador como Dimitris Artisón, pero que no es fácil ganarle con brillantez y con lustre, porque siempre él va a tener ahí algún elemento para neutralizar los ataques del rival. Y en ocasiones lo que hace es todo lo contrario, es mostrar sus evidencias o sus carencias, dejarlas en evidencia, mejor dicho. Como está haciendo esta noche con Dimitris Artisón. Mueve la cabeza, mueve la cintura. Cambia el sentido del giro, sigue con la izquierda baja, amenaza con la derecha. Mukadi Manda. Ahí sigue el ataque de Artisón. Pero que poco más o menos es más de lo mismo. Los saltos prácticamente han sido una copia unos de otros. Y sigue tirando, pero faltándole precisión. Quizá pues ahora hasta más preciso Mukadi Manda en este asalto. Ahora ven ahí con el rostro tranquilo. Un día más en la oficina. Ahí mano sierra que le refresca. Y en esa buena derecha, sí, de Dimitris Artisón, ese centro. Decían a Manolo Sierra, que como ya sabe inglés, pues ha hecho caso al árbitro y se ha marchado de inmediato. Estamos en el octavo. Ahí Dimitris Artisón, que sigue llevando el centro del ring, ahora apretando ahí a Mukadi Manda, que se ve obligado a marcharse de esa zona comprometida. Aumenta ahora el ritmo, la presión de Dimitris Artisón. Sabe comportarse ahí en un cuadrilátero, sin duda, Mukadi Manda, que no ha venido a este combate con mucha ambición, pero por lo menos sí se está sabiendo manejar, desenvolver en el cuadrilátero. Y es que en ningún momento le ha puesto en aprietos ni en peligros Dimitris Artisón. Ha llegado con esa derecha, pero bueno, se hace rodar, las bloquea, las para, se marcha. Y Artisón, pues yo creo que le ha faltado quizá algo de imaginación en el combate. Le hemos visto un tanto unidimensional, un tanto monorítmico, sin mucha mayor variedad. Quizá pues todavía tiene falta de recursos. Y eso que ha sido un buen amateur Dimitris Artisón, y que como profesional está imbatido, pero yo creo que ha dejado en evidencia ciertas carencias Mukadi Manda. Que yo creo que se está cansando ya y está un poquito frustrado ahí de perseguir a Mukadi Manda, aunque ahí estuvo a punto de derribarle. Yo creo que ese golpe llegó más en la zona del hombro y que, bueno, pues ese impacto provocó la caída de Mukadi Manda, pero ahí no tenía que haber cuenta de protección, como creo que interpretó bien el árbitro. En cualquier caso, sigue aumentando ahí la presión de Dimitris Artisón.
al menos le está poniendo voluntad al asunto, que no es poco. Mukadi Manda va a ser ya difícil que se vea sorprendido. Izquierda de Mirza Artisón, pero son, bueno, son golpes que llegan muy esporádicos. Fíjense incluso cómo se marcha Mukadi Manda pegando con la derecha, aunque casi con la parte interna del guante. Manda que saluda al público. Esos dos últimos saltos que quedan, como le anuncia Manolo Sierra, pero que, bueno, pues muchos nos tememos que la tónica va a ser la misma, que va a ser similar. Artisón en su persecución. En la caída de Mukadi Manda, aunque no hubo cuenta de protección. Esto ahí fue un golpe que llegó al brazo, para que eso desequilibró a Mukadi Manda. Nos vamos a esos dos últimos asaltos. Este combate dentro del peso supermedio. Dimitris Artisón de azul, Mukadi Manda de rojo. A los puntos, pues el combate, como ya les hemos dicho, pues no tiene secreto. La victoria va a ser clara y unánime de Dimitris Artisón, que por otro lado tampoco le vemos con capacidad como para conseguir una victoria antes del límite. Árbitro que reprende ya Mukadi Manda. El africano pues tocando ahí con los golpes aislados, secos, a su manera, esa interpretación del boxeo tan particular que tiene, pero dificultando la labor de Dimitris Artisón, que ahora sí debería aprovechar que está ahí más estático Mukadi Manda para combinar sus golpes, pero tampoco consigue abrirle la guardia. Sigue Artisón intentándolo arriba y abajo, le frena con el jab de izquierda Mukadi Manda. Poniendo ahí voluntad Dimitris Artisón, por lo menos eso que no falte. Pero no, no le vemos con esa capacidad de poner en dificultades a Mukadi Manda. Se podrían tirar 19 asaltos, 25, los que ustedes quieran, y creo que Dimitris Artisón no va a ser capaz de hacerle ahí daño a Mukadi Manda, de ponerle en aprietos. Y que Mukadi Manda siempre, bueno, pues va a ir perdiendo esos asaltos, la mayor parte de ellos, pero que tampoco le vamos a ver incomodado. Y por el público yo creo que se ha quedado un poquito frío con esa actuación de Dimitris Artisón, que no ha sabido adaptarse a ese estilo, reconocemos, complicado siempre del boxeador africano. Ahí le hace fallar de nuevo Mukadi Manda con esas esquivas. Salto más que se repite, pues lo que ha sido la pauta durante todo el combate. Gegen Mukadi Manda aus, das bedeutet in dieser Runde ein
Von draußen mit dem Jab. Auslassen konnte mit dem Jab. Logo. Ja? Schneller wie der hier. Aber er muss auch kidatzen, akkurat nicht. Er muss auch direkt. Ya anuncian ese décimo y último asalto y el público aplaude. Yo creo que también tienen ganas de que acabe este combate, que tampoco está teniendo mayor historia, sobre todo si lo comparamos con ese duelo tan vibrante que hemos vivido en directo entre Taras Videnko y Vladimir Virchis, con la victoria de este último en el último asalto, cuando el combate ya se le escapaba. Taras Videnko, que hizo muy buen combate, que hizo combate de muchísimo mérito, de ir remontando la puntuación, de ir boxando muy bien, y en el último se descuidó y Vladimir Virchis impuso ahí la ley de la pegada y consiguió ganarle antes del límite en ese último asalto, en el que ha sido nuestro combate de fondo, ese campeonato intercontinental del WBO del peso pesado. Dimitris Artisón va a seguir ahí intentándolo, como lo ha hecho toda la noche, pero tampoco está aportando nada más. Y Mukadi manda por fiel a su estilo. Sigue girando, sigue moviéndose, quedando fuera del alcance de los puños de Dimitris Artisón, bloqueando ahí, demostrando sus tablas, sabe navegar ahí en aguas turbias. Sin duda Mukadi manda. Manolo Sierra, que le va cantando el tiempo que queda, ese minuto y medio, para que se sepa dosificar. Bien, ahora de nuevo Mukadi manda, poniendo a la izquierda y tocando con la derecha. Desde luego este Mukadi manda es un boxador ideal para estos boxadores que tienen aspiraciones, pero que tienen que pasar su pruebecita, que tienen que pasar su reto, como es el caso de Dimitris Artisón, que se le puede ganar, pero bueno, hay que trabajar y hay que exprimirse ahí los sesos para sacar lo mejor de su boxeo. Boxeador complicado este Mukadi manda, y tampoco podemos decir que es un combate brillante de Dimitris Artisón. Bien, toca de nuevo con la izquierda Mukadi manda. Entramos ya en el último, últimos 25 segundos. Y nada, ahí se puede tirar bailando ahí Mukadi manda toda la noche, y Dimitris Artisón persiguiéndole, que tampoco va a ocurrir nada más. Ahí llegó a esa izquierda Dimitris Artisón, pero en ningún momento ha conseguido ponerle en aprietos. Incluso fíjense ese gesto de frustración ahí de Dimitris Artisón, como diciendo, bueno, vete ya, hombre, que me has dado la noche a Mukadi manda. Va a ganar los puntos Dimitris Artisón, tiene que ser decisión unánime, sin problemas. Pero él mismo, yo creo, con esos gestos de rabia, lo que está demostrando es que no está del todo convencido o contento con su actuación. Y bueno, pues es un boxeador que está prácticamente empezando. Este es un décimo combate profesional, sigue imbatido. Que se le han visto hoy carencias, se le han visto pues algunas deficiencias, y que ha tenido enfrente pues un boxeador que es siempre complicado, impredecible, raro, extraño, como el Mukadi manda. Que aunque haya tenido sus momentos Dimitris Artisón, pues tampoco podemos decir que haya tenido un combate brillante. No, bueno, él ha hecho lo que tenía que hacer, por lo menos presionar, llevar la iniciativa, llevarse los asaltos, pero no ha hecho un boxeo de brillo, ni mucho menos. Voy a escuchar la decisión de los jueces, aunque tampoco hay mayor misterio. Y la victoria que va a ser para Dimitris Artisón.
esta velada que les hemos ofrecido desde Hamburgo, desde el Wandsbeker Sporthalle de la ciudad alemana. Habrá que seguir trabajando en la esquina y en el gimnasio a Dimitris Artison. Mukadi manda con Manolo Sierra. Vamos a escuchar la decisión. Verkündung. Ladies and gentlemen, we go to the scorecards. Erich Stümpfel wertete 99-91 für Dimitris Artison. Erich Stümpfel counted 99-91 für Dimitris Artison. Jakobsen wertete 100-89 für Dimitris Artison. 100-89 from Joachim Jakobsen. Und Arno Pokrant wertete 98-91 ebenfalls für Dimitris Artison. 98-91. Los tres jueces, diferencias amplias para Dimitris Artison, que sigue imbatido, obtiene la undécima victoria en el campo profesional ante Mukadi Manda. Pero bueno, tampoco ha sido un combate brillante de Dimitris Artison, pero la victoria es para él, sigue imbatido. Los aplausos para Dimitris Artison, vencedor de este combate. Y hacemos ese resumen ya de lo que ha sido nuestra velada, el combate de fondo, que ha sido tremendo. Campeonato intercontinental del peso pesado de la WBO. Taras Videnko, que estaba boxeando muy bien ante Vladimir.